En la víspera de su llegada a las casas de los pequeños que habitan en la Ciudad de México, los Reyes Magos abarrotaron diferentes puntos de venta de juguetes para realizar las compras de último minuto y satisfacer los deseos de los niños. Fue el caso de zonas como Corregidora, Eje 1 Norte o incluso el mercado de juguetes que se instala en el Monumento a la Madre. No obstante, los dos primeros puntos lucieron a reventar previo a la llegada de Melchor, Gaspar y Baltazar. Desde venta de consolas de videojuegos no oficiales, hasta guitarras, bicicletas, peluches, muñecas, figuras de acción, avalanchas, monopatines, pelotas, ropas, tenis, drones, prácticamente de todo se podía encontrar en los diferentes puntos de venta. Por ejemplo, las consolas no oficiales de Nintendo o Super Nintendo se vendían en la calle de Corregidora entre 250 y 350 pesos con más de 200 videojuegos, mientras que las consolas oficiales de recién lanzamiento, con 30 juegos, rondaban los 2.700 pesos. De acuerdo con la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño, Canacope, el gasto promedio que hacen los Reyes Magos para la compra de los juguetes que piden los pequeños en sus cartas es de 1.475 pesos, pero este puede ser mayor dependiendo el lugar de venta y tipo de juguete. En Corregidora, un monopatín para niños pequeños costaba 350 pesos, en tanto que uno para soportar el peso de un adulto, un paquete de patines para niña con rodilleras y casco alcanzó los 800 pesos y las bicicletas de pequeña escala 1.200 y podía costar hasta 2.000 para adulto. En el recorrido realizado por este diario se confirmó que los puntos de venta tradicional como son tianguis, romerías, el centro histórico, plazas comerciales y supermercados siguen dominando las ventas de la temporada. Datos de la Canacope indican que solo 15% de las ventas se hacen por internet. Los Reyes Magos tienen distintas estrategias para poder satisfacer los deseos de los pequeños, y entre ellas para obtener los juguetes destaca el trabajo extra, el uso de la tarjeta de crédito y el empeño de alguna prenda de valor. También los hay quienes compran desde el Buen Fin o con el aguinaldo. El aumento en el precio de los juguetes, que de acuerdo con Roberto, un ayudante de los Reyes Magos, pudo haber llegado a 30% o más, lo que obliga que no se satisfagan al 100% los deseos de los menores. A decir de la Canacope, se cumple en promedio 75% de lo solicitado y solo 10% cumple a cabalidad. El organismo empresarial espera un derrama económico con motivo de la llegada de los Reyes Magos de 2.603 millones de pesos, que representa 4% más que el año anterior. Por ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo de vigilancia en el que estarán 4.922 policías en 425 puntos de venta de juguetes para cuidar a Melchor, Gaspar y Baltazar, además de vigilar accesos carreteros, terminales de autobuses, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entre otros sitios concurridos. Y para apoyar a los Reyes Magos en sus traslados para repartir juguetes y regalos, el Metrobús ofreció servicio durante toda la noche. A partir de las 23:00 horas, los intervalos fueron de 15 minutos.